Partido polémico y repleto de tensión el vivido en la ida de semifinales de la Champions League en el Bernabéu. En el campo y en la sala de prensa, José Mourinho perdió la batalla futbolística ante Pep Guardiola. El portugués terminó expulsado y acusando a los árbitros de la derrota causada por el Barcelona con los dos tantos de Leo Messi. Pero ¿por qué hoy, en un partido equilibrado, en un partido que está para 0-0, por qué hacer lo que ha hecho? Solo el árbitro puede responder, pero no va a responder. Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. En un alarde insólito de victimismo en el Real Madrid, Mourinho ya da por perdida la eliminatoria antes de jugar en el Nou Camp. Lo hizo después de arremeter otra vez contra el técnico del Fútbol Club Barcelona. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. En esta ocasión Guardiola no quiso enjuiciar las declaraciones de su rival. El técnico azulgrana se limitó a hablar del partido y a calmar la euforia que se vive en el club. Hemos sacado un muy buen resultado, pero quedan 90 minutos para jugar. Contra otro equipo te diría, lo tenemos muy bien, contra este vale más ser prudente. Guardiola se mostró comedido con Mourinho, no así los responsables del club, que amenazan con llevar sus declaraciones ante la UEFA antes del próximo martes, cuando el Barça y el Real Madrid se midan por un puesto en la final de Wembley el próximo 28 de mayo.